Bueno, como ustedes saben, hoy el doctor Piñeiro ha presentado la acusación, lo que corresponde al Procurador General de la provincia, al jefe de los fiscales, de lo cual la presidenta del Superior Tribunal, la doctora Rosana Pía de Vinciarutti, tiene que dar traslado al doctor hoy juez suspendido, Pedro Fragueiro. Tiene 5 días para contestar y también para ofrecer pruebas. Si no lo hace, porque puede ser que los cargos sean tan contundentes como los que denunciamos nosotros, con pruebas, con testigos y demás, lo tiene que hacer el defensor, porque el derecho de defensa tiene que estar garantizado en el jurado de enjuiciamiento, tras lo cual, tras la contestación, ofrecimiento de pruebas, tiene que fijarse audiencia por parte de la presidencia, donde tiene que estar todo el jurado, la acusación, la defensa, y producirse la prueba. Estamos hablando, normalmente es prueba testimonial, y en este caso nosotros ofrecimos 6 testigos, todos de Oberá, 5 viven en Oberá, otras son mujeres, otras están en Buenos Aires, y en 3 de los casos al menos van a ser testigos víctimas, o sea que sufrieron al menos acoso laboral sexual, sino algún delito de abuso simple, ¿no? ¿Cuánto puede durar en tiempo el procedimiento? Y yo creo que como están dados los tiempos va a ser en corto tiempo, no creo que dure más de 20 días a 30 días. O sea, se van a cortar los tiempos de los 60 días previstos. No sé si van a llegar a la mitad como se están dando los tiempos y, bueno, ver obviamente el ofrecimiento de pruebas de la defensa. Eso puede prolongar un poco más si se presenta alguna dilación en la producción de pruebas. ¿Él intentó renunciar? Él presentó la renuncia ante el gobernador y el gobernador no la aceptó, entendiendo que tiene que ser el jurado el que decida, lo cual implica una política clara y determinante en el cumplimiento de la perspectiva y violencia de género. O sea, esto es claramente una política marcada desde la legislación por el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, en la adhesión a la ley Micaela, formación, capacitación de los 3 poderes en lo que es perspectiva y violencia de género y cumplimiento, obviamente. Esto no va más.